Insisto en que los videojuegos independientes cada vez se alejan más de la flojera y se comprometen en ofrecernos mejores experiencias. No solo en la jugabilidad, sino en historia y, por supuesto, en la calidad del producto final. Fe es uno de esos juegos que puedo asegurar tiene todo lo mencionado anteriormente, pues a pesar de ser un indie, es una experiencia audiovisual que muchos juegos hoy en día no ofrecen. ¿Listo para salvar el bosque de la destrucción y pérdida total de vida? Fe nos lleva a conocer un bosque que, por alguna razón, está siendo atacado por unos seres malévolos llamados Silent Ones, que como su nombre indica, tratarán de silenciar a todo ser vivo o no que habite dicho bosque. Realmente es muy poco de lo que podemos conocer de Fe desde un inicio, porque es un juego que sigue la mecánica de no guiarte y, de hecho, incluso, ni contarte qué es lo que está sucediendo en aquel bosque. Esto puede o no ser un problema en el juego, debido a que incita al jugador a explorar todo lo que lo rodea, y de ahí poder conocer más a fondo el argumento que se nos presenta. El juego cuenta con cinemáticas que nos narran las acciones que afectan al juego. Sin embargo, para acceder a ellas, deberás buscar cierto ítem que se encuentra en diversas partes de cada sección del mundo. Por ejemplo, en la primera sección puede haber 3 ítems que te contarán el inicio, pero en la siguiente sección puede haber solamente uno o ninguno. Esto hará sin duda que le dediques más tiempo al juego para encontrar todos los objetos. Sin embargo, no es una obligación, lo que podría terminar en una experiencia vaga si optas por no encontrar dichos elementos. Al final, creo que Fe termina siendo un mensaje que muchos podrán interpretar de manera personal. Para mí, por ejemplo, es una idea de lo que nosotros los humanos estamos haciendo con la vida en la Tierra. Pero de nuevo, eso es solamente a nivel personal. El juego cuenta con una paleta de colores fríos que nos transmiten ese efecto de tranquilidad en la mayor parte del juego. Sin embargo, también cuenta con tonos agresivos que se hacen presentes más que nada cuando estamos en una situación de peligro o bien presenciando escenas protagonizadas por nuestros enemigos. Fe es un juego muy bonito a nivel visual, pues de cierta manera pareciera que estamos viendo un juego realizado con el estilo del origami japonés. Es un título que no deja a un lado los pequeños detalles, pues son justamente esos pequeños detalles que nos ayudarán a explorar el juego y saber qué hacer para poder avanzar. El diseño de los personajes y escenarios siguen una misma línea de diseño y todo forma una armonía bastante buena. Las secciones del bosque para explorar no se limitan a lo que veríamos normalmente en dicho mundo, sino que también existen secciones en las cuales exploraremos unas montañas nevadas o incluso una cueva con muy poca luz. Y lo que es importante mencionar es que el color siempre se adaptará a la situación o mundo que estemos explorando, lo cual personalmente disfruté mucho más. El diseño de Fe, nuestro protagonista, asemeja al de un zorro, sin embargo pareciera más una ardilla voladora, pues este puede usar sus brazos para planear desde lugares elevados y así llegar a otros lugares que nos permitirán explorar más el mundo. Fe cuenta con la habilidad de cantar, y es justamente esa habilidad lo que nos lleva al siguiente punto, la banda sonora. La banda sonora, sin lugar a dudas, es la mejor parte de Fe, porque es un juego que se basa enteramente en la música y los sonidos. Fe, nuestro protagonista, usará los sonidos que emite su voz para comunicarse con los seres que habitan en el bosque, y en base a eso poder incluso realizar otras actividades gracias a la ayuda de dichos seres. Por ejemplo, comunicarse con un ave que nos podrá llevar volando a una zona elevada del mapa. La música es simplemente hermosa y tranquilizante, muy enfocada a los sentimientos que emite visualmente el juego, pero que se adereza con sonidos fuertes cuando es necesaria la situación. Los sonidos complementan el juego para completar esa experiencia audiovisual a través de lo que cada ser tiene que transmitirnos. E insisto, esa es la parte más importante del juego a final de cuentas. Fe, como mencioné anteriormente, deberá forjar su propio camino con el fin de evitar que los Silent Ones acaben con la vida del bosque. Este título de Sonic nos lleva a una aventura de acción en la cual deberemos recorrer todo lo largo y ancho del bosque para cumplir con nuestra misión final. Para ello, Fe se apoyará a través de las canciones de los animales y plantas que ahí habitan para poder progresar. Por poner otro ejemplo, nuestro protagonista puede cantar con las plantas para generar una especie de fruto, misma que nos servirá para romper unas barreras que cubren ciertas zonas a las cuales debemos entrar,
O incluso, dicho fruto puede ayudarnos a eliminar a algunos enemigos. A lo largo del juego iremos aprendiendo 6 diferentes cantos para nuestro protagonista que nos ayudarán a comunicarnos con plantas, aves, ciervos e incluso con peces. La variedad es buena y de nuevo, se deja claro que la parte musical en Fe es lo más importante. Fe no tiene una manera de guiarnos a lo largo del juego que sea muy clara. De hecho, el título es más como un proceso de descubrimiento, pues el jugador debe averiguar por cuenta propia qué es lo que debe hacer. Sin embargo, no todo será tan difícil, pues Fe puede comunicarse con un pequeño colibrí que con tan solo cantar lo más fuerte que pueda, le permitirá que este colibrí funja como guía y nos muestre el camino a seguir. Fe puede caminar, correr, saltar e incluso planear desde lugares altos o desde un árbol, por ejemplo. Además puede trepar árboles para alcanzar otros lugares mucho más altos. Por ejemplo, en algún punto deberás trepar los árboles que se encuentran en la pierna de uno de los dioses, para poder llegar hasta la cima y obtener la habilidad de comunicarte con esos seres. Y es que hablando de dioses, Fe logrará obtener la habilidad de comunicarse con los otros animales gracias a un dios que representa a dichos animales. Por ejemplo, en el mencionado anteriormente que cuenta con árboles en las patas, me refiero a un ciervo gigante que te otorgará la habilidad de comunicarte con el resto de la manada. Esto hará que el juego sea más versátil, pero hay que tener en cuenta algo, Fe no puede pelear. Es decir, la única manera en que puedes enfrentarte es escondiéndote y con esa habilidad deberás lograr liberar a cada uno de los dioses distribuidos a lo largo del mapa. Estos dioses se encuentran encarcelados por los Silent Ones. ¿De qué manera? Por ejemplo, atrapando sus extremidades entre sus redes y estas conectadas a lo largo y ancho del escenario que estamos explorando. Para ello deberemos utilizar los frutos anteriormente mencionados para liberarlos y poder continuar con nuestra aventura. Fe es, como decía anteriormente, un juego que invita al jugador a explorar y conocer los argumentos a lo largo y ancho del bosque. No es un juego que te guíe de manera obvia hacia dónde hay que ir o qué hacer, pero eso hace que el juego se disfrute mucho más, porque a pesar de que los mundos no son tan extensos, tampoco es cansado darles vueltas y encontrar secretos en el camino. Personalmente, Fe es uno de los mejores juegos que he tenido la oportunidad de probar por el simple hecho de enamorarme con una gran banda sonora. Es un título que no tiene mucha rejugabilidad salvo que quieras encontrar todos los elementos, pero las horas que te brinda son suficientes para disfrutarlo plenamente.